Corazón en las olas narra el naufragio de lo que se llamó el Titanic del Mediterráneo, el Sirio. El Sirio era un vapor italiano que cubría la ruta entre Génova y Buenos Aires, transportando generalmente emigrantes. En aquel momento, el naufragio del Sirio se produjo en 1906 y en aquel momento los europeos éramos los emigrantes. Llevaba veintitantos años haciendo esa ruta, jamás había tenido ningún incidente. El capitán que iba a bordo llevaba otros 20 años más, o sea, tenía 45 años de navegación a sus espaldas, tenía 68, era su último viaje, se iba a jubilar. Y inexplicablemente, el navío frente a las costas de Cartagena, de Cabo de Palos, naufragó. Aquí se sabía perfectamente por dónde se navegaba, el barco había hecho esa ruta miles de veces, la visibilidad era perfecta, el mar estaba en calma. Sin embargo, este barco, que nunca había atravesado por allí, en esta ocasión pasó, encalló en uno de esos vacíos. Bueno, la historia comienza así, ¿no? Comienza con una trayectoria que se corta, él viajaba mucho, pierde todas sus pertenencias. Cuando te sale, sino que incluso es un problema cuando ha habido una desgracia, cuando ha habido un naufragio, se hace difícil saber cuantificar cuánta gente había en ese barco y cuántos son los muertos. Cientos de hombres, mujeres y niños, fueron algunos a pocas millas de la costa. Luego se comprobó en las investigaciones posteriores que el Sirio, como tantos otros vapores de la época, hacía paradas ilegales que no figuraban en el este de la compañía. Desembarcaban botes, iban a la costa, subían emigrantes, todo a oscuras y con la connivencia de la guardia costera, volvían a subirlos al barco, se les cobraba 100 pesetas por persona, se les metían las tripas del barco en las bodegas. Las cifras hablan de unos 300 muertos, entre 300 y 400, pero esas son las cifras que dio la LOL, la compañía de seguros, pero se cree que pudieron ser cerca de 800 personas. La gente del Titanic estaba sentenciada. Era en el Atlántico Norte, era de noche, el resto de los barcos estaban lejísimos como para prestar auxilio, el agua estaba muy fría, una temperatura que la gente no puede soportar, pero la gente del Sirio no. El Sirio encalló, no se hundió. Tardó 16 días en hundirse. Si la gente hubiera permanecido a bordo, todo el mundo, excepto la gente que salió en el choque catapultada o que se golpeó, o la gente, los operarios de calderas, porque las calderas explotaron, el resto se podría haber salvado. En el caso del Sirio, al revés que en el Titanic, no hubo clases. Primero porque el agua entró a raudales por popa, y ahí era donde estaban los camarotes de primera clase. Esto ocurrió a mediodía. Enfrente de Cartagena, en agosto, un solazo, la mayoría de la gente estaba o descansando en sus camarotes o bajo unos toldos que se habían mandado instalar para que dieran algo de fresco y la gente pudiera estar encubierta, ¿no? Esos toldos se convirtieron en una trampa mortal cuando el barco encalló, porque cayeron sobre la gente y les atraparon como si fueran redes. Fue todo como un cúmulo de despropósito, ¿no? El capitán abandonó junto con parte de la tripulación el barco en primer lugar. Investigó un poco lo que había pasado y se encontró que el barco hacía escalas ilegales, se pensó que el capitán había huido pues para tratar de evitar que le inculparan por este tema de tráfico ilegal y demás. El capitán nunca soltó prenda y él siempre decía que había habido un problema con el rumbo, que esa zona es rica en minerales y que probablemente se hubiera perturbado la brújula del vapor. Empezaron a surgir cosas, por ejemplo, se encontró la caja fuerte del barco cerrada pero vacía. Después del naufragio encontraron las maletas, los equipajes y tal, completamente desalojados. Todo ese dinero y todos esos bienes jamás aparecieron, ¿no? Yo oí hablar del Sirio por primera vez cuando yo hacía un curso de buceo, un curso de submarinismo en Cabo de Palos. El barco estaba a 3 millas de la costa, a 70 metros de profundidad, desde el faro. Tú te pones en el faro de Cabo de Palos y puedes ver sobre la superficie el sitio donde ocurrió todo. A mí me impactó. Porque fueron, no fue ni la guardia costera, ni los otros barcos que estaban por la zona. Había otros grandes barcos que no se atrevieron a acercarse por miedo a ellos mismos encallar en los bajíos. Y fueron los pescadores de la zona los que vieron lo que sucedía desde la playa. Vieron lo que ocurría, vieron cuando el barco se inclinaba, se echaron en sus botes los que ya estaban en la costa
pusieron proa al barco los que estaban en el mar y arriesgaron sus barcos y sus vidas para ayudar a salvar a la gente. Pero hubo un barco sobre todo, Buigués, el que comentábamos antes, Vicente Buigués, era el patrón de este barco, era un paillebote, un tipo de embarcación mediterránea, de pesca. Este hombre iba a bordo de su paillebote con creo que 6 tripulantes y su hijo de 6 años. Y cuando vio lo que ocurría puso proa al barco y se dio cuenta de que si él iba a la playa, desembarcaba a su hijo y volvía, no le daba tiempo. No le daba tiempo porque mientras tanto no sabía cuánta gente iba a morir, ¿no? Llegó a la zona, desembarcó un bote y los náufragos que había asiéndose a todo lo que podían, a maderas, a cuerdas, a lo que sea, se subieron encima, volcaron el bote. Este hombre volvió a subirse a su barco, sacó un revólver y dijo, ahora vamos a hacer las cosas como yo digo. Mandó poner la proa de su barco contra el sirio, su bauprés, la proa, la barlogó al sirio, que era un transatlántico mucho más grande que él y tal. Se tuvo que enfrentar con su tripulación, pistola en mano también, porque no querían, porque eso significaba que si el sirio se hundía, se llevaba el otro barco con ellos. Y hicieron una cadena de barcos. Otro barco se abarlogó a él y otro al otro. Entonces iban pasando gente de un barco a otro, gente de un barco a otro, gente de un barco a otro, hasta que todos los barcos estuvieron llenos y tiraron. Así salvaron a 400 y pico personas. Entonces a mí me parecía que era una historia muy real, muy dura, muy bonita, porque tiene también esa cara de la solidaridad, ¿no? Tiene la cara negativa de la tripulación que se va, que se desentiende, del que está a bordo que dice, mira, soy yo o este señor que no conozco de nada. Y tiene esa cara de los pescadores que arriesgan su vida. Luego tiene multitud de anécdotas. Increíblemente sobrevivieron niños que no eran de nadie. O sea, sobrevivieron niños que luego fueron huérfanos. Sí. Hay crónicas, porque en aquel momento ya había periódicos que podían cubrir esta noticia. El ABC cubrió la noticia, creo que la Opinión de Murcia existía ya. Entonces, cuando hablaban de esto, sacaban testimonios de algunos de los supervivientes, recuerdo el testimonio escalofriante de un chico argentino que decía, yo vi un cura con un salvavidas, vi que se le caía el salvavidas, y lo agarré yo, y el señor cura cayó al mar, y no le volví a ver. Pero yo me justifiqué pensando que ese hombre era anciano y no le quedaba mucho por delante y a mí me quedaba toda la vida. La historia de un hombre que viajaba con sus 8 hijos y que se abrazó con ellos a una cuerda y los golpes de mar fueron arrebatándole. Uno tras otro, los niños, hasta que se quedó con solo un niño en los brazos cuando le salvaron. Y cuando subió a bordo del bote, se dio cuenta de que el niño quedaba con el brazo. La última persona superviviente de la tragedia era una niña de 2 años cuando llegó a Cabo de Palos y murió con 104 años, hace muy poquito, en Cabo de Palos también. En mi novela hay 2 historias. Es el último día del barco, es el último día de navegación, con las vidas que se entrecruzan, las personas que se conocen, la cena de gala, el capitán recibiendo a todo el mundo, tal. Y luego hay una historia en el presente, ¿no? En el año 2006, el año del centenario, realmente Cabo de Palos se volcó para conmemorar a las víctimas del naufragio y a los descendientes de los rescatadores, ¿no? De aquellos pescadores de Cabo de Palos. Entonces yo ubico en ese año el presente, en el 2006. Entonces hay un grupo que está rodando un documental que trata de esclarecer un poco las causas del naufragio. Y bueno, pues como es el año del centenario, es el año perfecto para que se den cita en el mismo punto personas que tienen que ver con el naufragio de una u otra manera, con ese naufragio que ocurrió 100 años atrás, que entre ellos no se conocen y jamás se habrían conocido si no fuera porque deciden de alguna manera converger el año del naufragio. El libro, evidentemente, aprovecho para retratar un poco cómo era la época. El año del atentado contra el rey, del atentado de Mateo Morral contra el rey Alfonso XIII, había movimientos sociales muy violentos porque había mucha hambruna, había una crisis brutal, había gente que trataba de huir desesperadamente del reclutamiento para las guerras de colonias que a la gente no le importaban, sinceramente. Y es un poco la antesala de la Primera Guerra Mundial. Pero sí que quería, de alguna manera, poner eso de reflejo, ¿no? O sea, ese fondo, ese telón de fondo. O sea, este barco estaba navegando en este momento. Probablemente hubiera gente clandestina que fuera a bordo porque necesitaba buscar las habichuelas en otro país, o a lo mejor porque necesitaba huir.
Cartagena se debe de recordar mucho eso. Claro, a lo mejor, sí, claro. ¿Fue donde sucedió? Claro, ese naufragio fue en Cabo de Palos, que está como unos 15 kilómetros por la costa de Cartagena. La gente que murió antes de que llegaran los pescadores. Después ya, o bueno, alguien se hubiera quedado atrapado, sí, yo no sé, o se hubiera ido. Pero la gente se tiró al agua. Me parece que la historia se repite y no hemos aprendido mucho, porque lo de los cayucos y las pateras y tal sigue pasando, la gente se ahoga, tal, se matan también entre ellos cuando en la travesía y parece que sigue pasando historias similares. Claro, o sea, hay un instinto de conservación, yo creo. ¿La persona no se ha reconocido de alguna forma o no se ha podido dar con ella? ¿Cómo ha sido eso? Las personas que... Sí, que hicieron el rescate así desinteresadamente. Sí, sí, uno de ellos fue el pescador este, Vicente Buigues. Sí. Con decoración, se concedió el rey en persona. Y la máxima condecoración no se le podía otorgar a un civil. Tenía que ser un marino militar, de carrera. Y hubo que cambiar las leyes en el Congreso para poder otorgar esa condecoración en concreto a este hombre. Y de hecho es... El sirio es el mayor naufragio civil ocurrido en costas españolas. Y la operación llevada a cabo por los pescadores de Cabo de Palos de manera espontánea, desorganizada y desinteresada es el mayor rescate civil hecho nunca en España de manera espontánea. O sea que tenemos ahí dos hitos importantísimos de los que no tenemos. En esos momentos hay dos historias de amor. Hay una historia de amor en el pasado y hay una historia de amor en el presente. Más encundia, pero no sé, hay gente que lo llama el Titanic de los pobres. Que dice que como la mayoría de la gente que va a volver eran inmigrantes... Sí, pero detienen mucho en los seres humanos, en las emociones humanas. Pues sí. Probablemente para algunos lectores, lo digo ya para que tengáis vuestra decisión, demasiado. O sea, a mí me gusta... Esto es una novela coral, hay muchos personajes, y a mí me gusta que el lector pueda saber quién está hablando. ¿No? Que yo le he echado muchas ganas porque yo conocí esta historia en el 2002 y la tenía ahí, pum 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 pum. En ocasiones hay lectores que se han confundido, o sea, que han dicho, esta persona tiene que ser real y se ha encontrado con un personaje ficticio y viceversa, ¿no? Un personaje que es como, que adecuado este personaje, que vaya aquí, que viaje, y resulta que era real, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado? En escribirla, un año y algo, aproximadamente. Ajá. Sí, porque yo la tenía en la mente y ya había investigado mucho. Ya había investigado mucho. Entonces yo publiqué mi primera novela, Los caminos donde nacen los dragos, con Blas Janés. Y cuando la novela salió al mercado, empezó a venderse y tal, la editorial me dijo, ¿tienes algo más en mente? Y yo dije, sí. Y dije, aquí he venido yo a hablar de mi libro. Que si ni María Dueñas, que es de Cartagena, ni Pérez Reverte, que es de Cartagena y que le encanta el mar, han contado esto, lo tenemos que contar nosotros antes de que nos lo pisen. ¿El Uribe ya se lo han mandado o no? ¿Se lo han mandado? No. Mándaselo, pues mándaselo. Mándaselo, esto es muy interesante. No sabemos casi nadie esto. Es una historia muy interesante. Eso es un Titanic, quizá más interesante como tú acabas de decir.